Quisiera presentar a Verónica Serrano, quien es actualmente directora nacional de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y hasta hace pocos días era la secretaria regional ministerial de la región metropolitana de vivienda y urbanismo. Nos acompaña también Horacio Torrent, jefe del programa de magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. Macarena Oñate, coordinadora del área de artes visuales del Consejo Nacional de la Cultura, y Justo Pastor Mellado, a quien todos conocen, me parece. En todo caso, crítico de arte, curador y director de la Escuela de Arte de la UNIAC. Yendo inmediatamente a los temas que nos ocupan, que son problematizar un poco esta propuesta de realizar en torno al Bicentenario una Bienal de Arte Contemporáneo en la ciudad de Santiago, poniendo un poco en cuestión los temas urbanos, los temas políticos, los temas que tienen que ver con la relación, digamos, del arte con los proyectos de desarrollo de una ciudad. Queremos darle la palabra a Verónica. Bueno, primero que nada, muchas gracias porque es lo que por elegancia se hace, pero la verdad es que estoy aterrada, ¿eh? Voy a partir diciéndolo de plano. Me ha tocado en muchas oportunidades tener que hacer presentaciones y siempre de temas vinculados a la arquitectura o vinculados al urbanismo. Y entonces estar en un espacio donde la audiencia probablemente completa prácticamente esté vinculada con el tema del arte, la verdad es que me genera cierto pánico escénico. Así que les pido perdón de entrada. Pero al mismo tiempo quisiera hacerles un comentario, que es el siguiente. Yo en el panel anterior, digamos, escuché con mucha atención todas las cosas que se señalaron y quiero compartir con ustedes una cuestión súper personal, es una sensación, que era la sensación de estar en el umbral de entender algo, sabiendo que me perdía de muchas cosas y sabiendo que como arquitecto, somos también umbral para terceros respecto del arte. No sé cómo explicarlo para que ustedes me entiendan la idea. Y en definitiva, creo que con mucha más naturalidad, Justo Pastor, o tú mismo me invitaste a participar en este encuentro, viendo cosas que nosotros como arquitectos o con esta propuesta que les voy a mostrar, podíamos aportar a esta idea de hacer una Bienal de Arte en Santiago. Y ustedes lo ven todavía con más claridad que nosotros. Quiero decir con ello que quizás la cercanía del tema del arte a la gente común y corriente es una cuestión de doble visión. Para los artistas puede ser una cuestión que está dada, pero para los que estamos no metidos en el mundo del arte, de repente no es tan evidente. Me hacía recordar como las películas de Dogma, ¿no? Que cuando son tan inquietantes cuando uno está ahí en un ámbito súper familiar y sin embargo hay una especie de desconocimiento, sabiendo que hay una relación familiar muy fuerte. Bueno, eso le pasa muchas veces a los arquitectos con el tema del arte. Era una introducción, discúlpenme la digresión, pero yo me sentí eso en la mañana y me pareció que quizás a más de alguien le pueda pasar. Ahora sí voy a hablar humildemente de la propuesta que algunos conocieron y vieron como un tema atractivo para esta propuesta de hacer en Santiago una Bienal de Arte. Lo que yo entiendo bien burdamente por Bienal o lo que rescato de la cosa de la mañana tiene que ver con hacer visible una discusión desde el arte, porque las bienales plantean un tema.
¿ya? Y yo ya ahí vi un vínculo bastante inmediato con lo que tiene que ver con hacer visible un territorio. Y en eso estamos totalmente aparejados. A mí me interesa hacer visibles a ustedes un territorio que es por todos conocido y que sin embargo pasamos por el lado y no lo vemos. Creo que esto se hacía simplemente así. La verdad es que yo les voy a hablar de un proyecto que se está trabajando desde el Ministerio de Vivienda, me tocó participar muy fuertemente en él. Hoy día desde el Ministerio de Obras Públicas también tenemos interés de seguir en ello. Ahí, ¿no? Es un proyecto que nosotros hemos llamado Anillo Interior de Santiago y más eufemísticamente también le hablamos de la frontera interior. Se trata en definitiva de recuperar un espacio urbano que se genera a partir de la obsolescencia del ferrocarril que rodeaba la comuna de Santiago. Santiago pasó muchísimos años encerrado dentro de lo que es la comuna de Santiago, rodeado por un ferrocarril que evidentemente ya no existe, pero cuyas vías ferroviarias están ahí, disponibles, en montones de partes todavía. Incluso algunas estaciones permanecen, como el caso de la estación Mapocho, que hoy día está reconvertida a un nuevo uso. Es un tema para los arquitectos y los urbanistas súper complejo porque abarca un territorio muy extenso y muy variado y además desde el punto de vista de administrativo, por así decirlo, de las voluntades que se requieren para hacer modificaciones de las competencias de distintas autoridades sobre este territorio, todavía más complicado porque estamos hablando de 13 comunas, estamos hablando de un 13 comunas incluyendo a Santiago, digamos como Santiago Centro, y en definitiva de un espacio que si uno extendiera este anillo, va a hacerse una imagen como de distancia, equivale a toda Apoquindo, la Alameda, hasta Pajarito, digamos, o sea, solo que está circunscrito en un cuadrado, ¿no? La verdad es que es un espacio que tiene atributos súper importantes, porque de hecho está conformado por los dos brazos de río que tiene en forma natural la ciudad de Santiago, uno el río Mapocho por el norte, y en el sector sur está el Zanjón de la Aguada, que tradicionalmente era una quebrada y que después ha pasado por muchos malos ratos porque se convirtió en una cloaca, pero hoy día, en virtud del desarrollo, tiene sus aguas ya saneadas o ya en una posibilidad de estar saneada en un 100% de aquí al 2010 claramente. Y al mismo tiempo tiene estos dos espacios tan notables que son el corredor que nosotros hemos intentado estructurar en torno a el Parque de los Reyes. A ver, para describirle a ustedes, para que se lo imaginen físicamente, dónde estamos hablando. La Plaza Italia, todo el río Mapocho hasta el final del Parque de los Reyes, Matucana hacia el sur, la Alameda, la estación central. Cruzando Exposición hacia abajo, se llega hasta la Maestranza San Eugenio y ahí se vuelve hacia el oriente por el costado del Zanjón de la Aguada, que le decían el Parque de los Pobres o la Alameda de los Pobres, en fin. Después, la Costanera de los Pobres. Luego llegas hasta Vicuña Maquena y de Vicuña Maquena retornas hasta la Plaza Italia. Ahora, el símil de la Costanera de los Pobres, yo no lo tiro casualmente a la mesa. Antes se habló del tema de cómo vivir juntos, cómo queremos vivir. Esta ciudad es una de las ciudades más sectarias y más segregadoras en lo espacial y en lo social que me ha tocado conocer, digamos, realmente es bien fuerte la segregación espacial y social que tiene Santiago. Y este proyecto también apunta a una integración. Bueno, les recuerdo que antes le habíamos hablado de frontera, ¿no? La frontera interior. Nosotros queremos superar esa frontera, superando unos espacios físicos, pero además generando una integración importante. Lo que nos interesa es retrotraer las características propias de este territorio. Por ejemplo, en torno a los ríos, evidentemente están los parques. Ocupar el concepto paridad río-parque, en el caso del ya está consolidado en todo el sector norte, nos queda apenas un tramo muy, muy corto al final, pero en el caso del Zanjón de la Aguada no es tan así, digamos, no porque haya una pequeña alameda, esto se constituye en un parque, y es una visión que nosotros queremos incorporar de todas formas.
Es un anillo que tiene unos niveles de conectividad impresionantes. Realmente estamos en el corazón de la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago es una ciudad bastante extensa y aquí estamos hablando de un espacio subutilizado con los mejores niveles de conectividad que se han visto incrementados incluso por el transporte público, que se va a seguir incrementando a partir del Transantiago, y sin embargo tiene muchos espacios subutilizados, perdidos para el uso ciudadano. Evidentemente es un anillo súper diverso, porque ya les explicaba lo extenso que pudiera ser si lo extendiéramos, y se ha ido armando con el tiempo. Este anillo estaba muy vinculado a temas, por el desarrollo de la ciudad, a temas, por ejemplo, productivos o industriales, que ya quedaron obsoletos por el mismo crecimiento de Santiago, y donde la industria se ha ido trasladando paulatinamente, pero nos quedan grandes infraestructuras instaladas en el mismo sector del entorno de las vías ferroviarias, que es factible de ir reconvirtiendo a nuevos usos hoy día. Están claramente ciertos sectores que están listados acá, como aquí se ha fuertemente instalado un concepto de barrio cultural en torno a la Quinta Normal, la nueva Biblioteca Metropolitana, Matucana 100, la universidad. Ahí hay como una cosa muy potente que todavía puede ser aún más potente. Creemos que esa cuestión para nada se ha acabado. Hay que incentivar esa línea que ya viene con una vocación innata y nos parece atractivo mostrarla. El sector de la Vega, Makes, toda la cosa comercial del mercado chico, son vocaciones, a eso me estoy refiriendo. Son vocaciones de uso de un territorio que es interesante rescatar. En la mañana también se hablaba del tema de la identidad. Creo que es importante entender que somos todos un mismo colectivo, que está una misma ciudad, pero cada uno de estos sectores tiene una identidad propia que nos interesa reforzar. Está el tema de los barrios universitarios, fuertemente desarrollado también, sectores vinculados a temas de salud, bueno, en fin, y obviamente los barrios residenciales, en algunos casos incluso desarrollados en forma masiva bajo una propuesta que uno puede notarla como una propuesta muy armónica que se desarrolló en relación a una visión arquitectónica y urbanística determinada, incluso a partir de una iniciativa, como por ejemplo el caso de la población Huemul, a partir de una iniciativa de una empresa que le hace vivienda a sus obreros y genera una tipología y está muy instalada en la ciudad y a nosotros nos parece súper atractivo potenciarlo. Evidentemente también es un sector súper rico en edificación pública, diría yo, porque incluso en la edificación privada, evidentemente, ¿no? Pero en la edificación pública hay edificios públicos bien notables que uno, si pudiera mostrar una sintonía, en ofertarlos como una estrategia conjunta, digamos, en torno a una visión de ciudad conjunta, nos parece que se potencia, ¿ah? Sumando no solo la edificación pública, sino que sumando espacios públicos. Aquí también un pequeño listado, intentamos diagramar en el territorio más o menos algunas localizaciones de lo que yo les estoy señalando. Y no obsta que evidentemente hay una cantidad de sitios eriazos o vacíos, súper importante, y aquí yo hago una apuesta por las nuevas infraestructuras de arquitectura que espero sean patrimoniales. O sea, lo patrimonial no se tiene por qué entender como solamente lo antiguo y histórico, sino que arquitectura de calidad. Aquí hay buenos espacios para proponer arquitectura de calidad, y si nos proponemos un plan para ello y una visión en conjunto, vamos a construirlo también. Y evidentemente el concepto de generar renovación urbana por una cuestión básica de equidad urbana, de racionalización del uso del territorio. No es posible que nosotros no ocupemos a plenitud los espacios disponibles que tengamos y traslademos a los ciudadanos cada vez más lejos de sus centros de trabajo, cada vez más lejos de las ofertas culturales. Este espacio cultural no se va a replicar en otro lugar de la ciudad, está aquí. Por lo tanto, si uno pudiera acceder con relativa facilidad a este espacio, no veo por qué tenemos que andar trasladando a la gente a vivir a, no sé, pues a Melipilla, a Talagante, a lugares que están, a no ser que sea su decisión personal, digamos, pero la idea es poder recuperar todos los espacios disponibles que tengamos al interior de la ciudad. Bueno, estamos trabajando, esta es una propuesta, en el fondo más que una propuesta, es un plan de trabajo que durará bastante tiempo, pero que nosotros ya iniciamos. Y en ese sentido, todo lo que le estoy contando ahora es un resumen, pero ya muy, muy mínimo, de un trabajo de muchas personas, de más de 2 años, donde se generó una coordinación muy bonita, a mi juicio, entre universidades, sector privado, sector público,
también muy coordinado, donde todos, cuando planteamos el problema, planteamos, oye, nadie tiene la verdad, esta verdad hay que construirla entre todos y necesitamos una visión colectiva de los temas. Pero sin embargo es evidente que como sector público también tenemos que dar una muestra de por dónde estamos partiendo y dar algunas señales concretas. Y a ese aspecto hay aquí cinco temas que son interesantes para nosotros mostrar. El nuevo centro Yungay, que tiene que ver con la consolidación de la cuarta etapa del Parque Los Reyes. El Parque de la Aguada, que tiene que ver, que es el número dos, digamos, que está con la flecha verde abajo, que es en el fondo esta idea de asociar al cauce del San Juan de la Aguada un parque. La renovación de la estación San Diego, que era una antigua estación de trenes, pero que está en poder de ferrocarriles, que no tiene ningún uso y que uno cae en la posibilidad de que si no le destinas o no diseñas un destino proclive a una intención de desarrollo urbano, eso puede terminar convertido en cualquier cosa, ¿ya? Lo que nos interesa a nosotros es que lo que se instale ahí sea conduzca a un desarrollo orientado a esta recuperación urbana que queremos promover. Luego está la Maestranza San Eugenio, que son 40 hectáreas de terreno, no es para nada un espacio menor dentro de Santiago, y la recuperación de la antigua faja vía como concepto básico. La faja, y lo que les decía yo, de que los durmientes están ahí y que quien va en auto no puede cruzarlos, tiene que darse una vuelta más o menos larga, y hay dos o tres calles nomás que conectan el sur con el... sobre todo en el sector sur de Santiago, bueno, en otras partes ya se ha ido levantando más, ¿no? Ahí me quedan 5 minutos, ya. Luego, no les voy a mostrar en detalle cómo son esos proyectos, solo una anécdota muy corta, que es que, para explicarles cómo cambia la lógica en estas cosas, el Ministerio de Obras Públicas tenía una propuesta para hacer aumentar la cabida de desagüe de agua lluvia del Sanjón de la Guada haciendo un cañón hundido, o sea, un tubo grande, porque tiene que estar calculado para una crecida de agua de 100 años. Y nosotros les propusimos que cambiaran esa visión y que se resolviera, en lugar de hacerlo para la crecida de 100 años, dijimos, ¿por qué no hace un parque que cada 100 años se pueda inundar? Y ¿sabe? Nos recogieron el guante. Y efectivamente, y lo más probable es que nosotros tengamos 99 años, que no sabe cuándo es el año 100, ese es el tema, ¿eh? O sea, 99 años un parque y el año 100... se inunda. Yo no lo encuentro nada dramático, en costo es más o menos lo mismo, significa mucha coordinación entre todos nosotros, pero para allá vamos. Y yo creo que esa lógica de un trabajo en conjunto es a la que queremos invitar, y yo creo que es la que han visto atractivo de invitarme a mí ahora para ver además cómo se suma el tema del arte a estos espacios. Ahora, ¿por qué me interesa esta asociación? Me interesa porque ustedes hacen ver este territorio, el arte hace ver este territorio, y puede destinarle, puede hacer ver edificios que están hoy día perdidos y para la ciudadanía, y que si en algún minuto, por no sé cuánto dura una bienal, se hablaba de un año, o 6 meses, o 2 meses, o 60 días, no importa, lo que interesa en definitiva es para nosotros que quede la herencia de que eso fue posible, de que se conoció este territorio, y a nosotros ya eso nos parece una súper buena sociedad. Aquí hay algunas muestras de los elementos más emblemáticos notables de estos espacios que nos parece interesante recuperar. Está, por ejemplo, la fábrica Yarur, Machaza, lo que era Machaza, perdido en este minuto, y un edificio notable y que yo creo que podría albergar cualquier cantidad de metros cuadrados de exposición espléndidamente. La viña Manquehue, que también es totalmente desconocida, está ahí disponible. La población Huemul, ya se los mencionaba antes, una población obrera. El Persa Biobío es un tema de identidad que yo creo que también la gente debiera conocer. Esta es la Maestranza de la tornamesa, digamos, de la Maestranza de San Eugenio, un espacio ferroviario que ya no está siendo, que hasta hace poco es usado como ferroviario, que hemos conseguido que la empresa ferroviaria que se suma a nuestro proyecto minimice los usos ferroviarios lo indispensable y ceda todos los otros espacios para nuevos usos. Bueno, la Estación Central, que ya hace incluso exposiciones en la Estación Central, me tocó ir a una oportunidad y había una exposición. Yo lo encontré increíble porque la cantidad de gente que transita por ahí, yo sé que hay templos del arte y hay otros lugares que no son templos del arte, pero me parece súper atractivo que haya diversidad de espacios. El gasómetro, bueno, Machaza ya se lo señalé, el edificio Correos aquí al lado, un edificio maravilloso, modernista, espléndido,
y está utilizado como oficina y tiene harto espacio disponible. Creo que toda una planta está disponible para hacer este tipo de cosas. Y esto es lo que se nos ocurrió de buenas a primeras. Si nos ponemos a buscar, y dependiendo de los requerimientos que ustedes tengan, porque no me imagino la espacialidad de esta Bienal, soy bien concreta en plantearlo, no me imagino cómo lo están pensando, pero espacios tenemos, nos interesa el tema, creemos que puede ser un buen vínculo para el tema de cómo vivimos, qué territorio queremos, quiénes son los ciudadanos de esta ciudad y cómo el arte se combina con todo este cuento. Tengo solo intuiciones al respecto, pero solo con eso me interesó estar presente en este panel. Gracias. Bueno, un poco en la línea de seguir haciendo, vinculando estas discusiones de arte y de ciudad, de espacios urbanos, y quiero ofrecer la palabra a Horacio Torrent. Gracias, Ricardo. Bueno, primero agradecer a Morgana y a Isabel que la invitación. Lo que puedo traer esta mañana aquí es más bien una reflexión de lo que pueda aportar, que no está propiamente en la esfera del arte, si bien desde hace ya un tiempo bastante largo hemos hecho algunas convocatorias desde el programa que dirijo a la relación entre arquitectura y arte, y me va a tocar curar una parte de la exposición de la Bienal de Arquitectura aquí en este mismo lugar en octubre. Lo que voy a tratar de presentar hoy son dos visiones. Creo que justo me dejó la pelota picando hace un rato cuando planteó acerca del informe Santiago Ciudad de clase mundial, que es una de las reflexiones que voy a hacer. La otra sigue con una visión del arte en la ciudad y algunas reflexiones también sobre el punto de la gestión y cómo uno podría acercarlo. No voy a hacer ninguna reflexión, o muy pocas, que estén en el orden de los contenidos, digamos, en el orden de la curatoría, y las únicas que voy a hacer están directamente relacionadas con arquitectura. El primer punto entonces tiene que ver con la economía. Puede resultar, no sé, pedante o arrogante que venga un arquitecto a hablar de economía en una escena del arte. Pero la economía ha invadido el discurso de todos nosotros desde hace bastante tiempo. Y creo que todos quienes están cercanos a la esfera de la gestión del arte tienen en claro cuál es el valor económico de los emprendimientos culturales. Cuando se plantea un gran evento, magno evento, sea de 2 años, de 3, llámese como se llame, bienal, trienal, da lo mismo en principio, se plantea en algún lugar y, como todos sabemos, se plantea en este momento en una especie de competencia en la red de ciudades como fenómeno de la nueva economía. No es mi campo tampoco, voy a hacer una explicación muy simple, pero la reestructuración productiva de la revolución conservadora de los 80 lo que hizo fue no solo mantener la producción de la producción primaria, sino ir tornando la producción hacia cualquier tipo de producción de servicios. Dentro de esos servicios hoy están claramente caracterizados los servicios culturales. Yo entiendo que todo esto pueden parecer contradicciones en alguna medida, pero algunos economistas lo dirían mejor que yo y probablemente lo defenderían. Lo mío no es exactamente una defensa desde esta visión, sino plantearla como una condición necesaria a tener en cuenta. Cuando se habla de una ciudad de clase mundial, se habla de una movilidad de recursos a escala planetaria, unos flujos económicos, unos flujos culturales. Creo que en la exposición de Lisette estaba claro esta condición de mantenimiento, al menos podríamos hablarlo eufemísticamente como flujos de información entre distintos lugares del mundo. Pero una ciudad de clase mundial solo cristaliza si las estrategias que orientan y captan esos flujos son concebidas de manera digamos, compatible con la, como dice la teoría, con la naturaleza del escenario globalizado. ¿Qué quiere decir? Con la dinámica y las reglas del juego básico del modelo de acumulación capitalista, o del modelo que se acerque
más o menos a la actividad de que se trate, digamos, el modelo de gestión que tenga cada actividad que se trate. En ese marco, las ciudades compiten, probablemente en América Latina esto es bastante tenue, básicamente es Santiago la que intenta competir con Buenos Aires o con Sao Paulo, pero las ciudades compiten básicamente para atraer capital, actividades productivas, y la cultura es hoy una actividad productiva. Y, por cierto, por visitantes, más globalizados, llamémosle turistas internacionales, o menos globalizados, turistas locales, o simplemente mano de obra local puesta en acto y, por supuesto, percibiendo lo que le corresponde a esa economía, lo que la economía le deja. Esto puede, de manera genérica, aplicarse claramente a las actividades culturales, y la circulación de grandes exposiciones es un punto bien directo de esto. Las ciudades mejoran su posición en la red mundial. Esto es, en principio, una condición, diría, propiamente europea hasta este momento, en donde la nueva generación la última generación de la Comunidad Europea ha hecho poner en competencia el segundo orden de ciudades, no el primero, no Berlín, Londres, París. Sí, el segundo orden, Madrid, Barcelona, Roma, Turín, Milán, y el tercer orden, Sevilla, Valencia, Bilbao, en el caso de España es bastante, bastante claro. Por tanto, cuando una ciudad mejora su posición en la red mundial, lo que hace es, tiene más posibilidades para su población, mayores posibilidades de empleo, mayores posibilidades de crecimiento económico. En el informe que citó Justo y que yo revisé hace pocos días, cuando supe que estaba invitado a esta mesa, se aclara, se cita el proyecto Cities, y el proyecto Cities decía con qué capacidades cuenta Santiago para ser una ciudad de clase mundial. Voy a obviar una enorme cantidad, como las que tienen que ver con el aspecto financiero, y me voy a situar en algunas que tienen que ver específicamente con la organización de los eventos, como la infraestructura de telecomunicaciones y el equipamiento hotelero, que eran los más destacados como para poner a la ciudad en una clase mundial. Los más destacados negativamente son más interesantes probablemente que estos que parecen obvios, además de las condiciones ambientales, de la salud, digamos, del aire. Aparecían tres que me parecen fuertes: la falta de ocio, el bajo nivel de educación, que tienen que ver desde el punto de vista que lo voy a tomar con la vida pública, y cito directamente, la débil existencia de un proyecto colectivo de futuro para la ciudad. El establecimiento de ventajas competitivas de una ciudad con otra se sitúa en el punto de vista, o sea, se sitúa o atrae a la cultura particularmente, y probablemente voy a citar algunos casos más conocidos o no, por ejemplo, a la producción de arquitectura. La producción de arquitectura viene desde hace un tiempo bastante largo ya, diría unos 30 años, afirmando distintos roles diferenciales a las ciudades en la red internacional, en redes nacionales primero, en redes internacionales después. Por ejemplo, un museo de los años 70, si no recuerdo, proyecto del año 78, construido hacia el 80, 82, por Richard Mayer para Atlanta, que de nuevo trataba de localizar a una ciudad que había sufrido un fuerte desprestigio en sus condiciones más bien culturales, se había convertido en un gran suburbio americano con un downtown vacío durante la mayor parte del tiempo, lograba resituar la ciudad en ese punto. El archiconocido caso del Museo Guggenheim en Bilbao y los intentos posteriores de situar otros museos Guggenheim, que no recuerdo exactamente la cifra, pero la recuerdo a medias y no la podría afirmar, pero que logró adelantar en 25 años el proyecto de desarrollo económico de la ciudad. O sea, logró cumplir en el aumento del Producto Bruto adelantando 25 años al desarrollo. Entonces, claro, estas condiciones ponen a la cultura en un foco completamente distinto. Diría que también, más recientemente, el desarrollo museístico y cultural español en las dos últimas décadas puede ser un ejemplo bastante claro de esto. El Instituto Valenciano, el Museo de Arte Contemporáneo de Canarias, sea el de Las Palmas o el de Tenerife, y ahí uno empieza a ver cómo están las ciudades en competencia, o incluso, diría, no solo por obra nueva, sino también por obra vieja, la inclusión
de Valparaíso en la lista de Patrimonio Mundial es más que nada una operación de ese tipo. Es decir, una operación que trata de captar dentro de los flujos de circulación de capital una parte o una porción para ponerlo en acto y sostener a la población en muchos de los casos, o sostener una actividad económica creciente en ese sentido. Pero estos casos muestran, y es el segundo punto, y voy a ir abandonando poco a poco el discurso económico en el cual no me siento tampoco cómodo, muestran una orientación que no es solo economicista y aún un poco en ese marco, y que es necesario establecer ventajas comparativas que no están en el mundo de la economía, o sea, que no dependen tan solo de los flujos de capitales, de las grandes empresas transnacionales asentadas en una ciudad, de las cantidades con que opera la bolsa, sino uno de los puntos centrales y que está en la teoría de las ciudades de redes es que una ciudad va a cambiar cuando haya mejorado en forma compatible con el aumento de todas las ventajas comparativas para estar en competencia en la red, la adecuada calidad de vida para sus habitantes. Y acá viene un punto clave. Es decir, los flujos de capital no van a los lugares donde la gente vive mal. Y este es un punto no menor. Desprendo entonces el segundo punto, y es el valor que el arte puede asumir en un encuadre de este tipo. Probablemente dirán que es por demás de tradicional. Sí, es por demás de tradicional. Es el de la mejoría sustantiva de las capacidades y estímulos de conocimiento de la población. Es decir, le hace el tradicional valor educativo del arte. Aun cuando uno lo vea en una de las tradiciones más conservadoras desde este punto de vista, cualquier gran evento que se plantee lo va a tener, quiera o no. Y probablemente, según el contenido, pueda ser una aproximación más o menos liberadora de nuevas sensibilidades, nuevas percepciones, y por lo tanto también de la generación, en un sentido completamente distinto al económico, de un proyecto colectivo de ciudad. Sin duda, la mirada del arte podrá poner incluso en crisis algunas de estas lecturas, pero de todas maneras va a resultar siempre en un evento de esta naturaleza activador de la vida pública. El tercer punto es que, digamos, el asalto de las dudas respecto de las posibilidades de realización de un evento de este tipo. Digamos, Santiago puede posicionarse como una ciudad de clase mundial teniendo una Bienal de Arte. Segundo, esa Bienal de Arte puede mejorar sustantivamente la calidad de vida de la población, entregándole herramientas para el pensamiento crítico, lenguaje a la masa o cualquiera de los entendimientos que uno podría tener sobre este punto. Sin embargo, uno de los problemas, y por eso lo he situado desde este punto de vista, creo que es, y Lisset lo planteó con bastante claridad, es la mayor tensión a convertir este gran evento en una condición más bien comercial o económica. Bueno, económica sería de todas maneras, pero vamos más tendiente al lado comercial. Y esas consideraciones están claramente presentes en el medio. No por una vocación propia de la gente que está en relación al arte al asumirlo, sino, diría, por las debilidades latentes que tenemos. La debilidad latente del financiamiento del sector público para una actividad como esta, que es una actividad que comprende unos cuantos miles de millones. También la debilidad con la que se establecen tradicionalmente las relaciones entre el mundo del arte y la sociedad. ¿Qué quiero decir? Voy a poner un ejemplo por demás de tonto, pero los periodistas televisivos confundían hace 2 semanas atrás en la asunción de mando a la gobernadora general de Canadá con una señora de la delegación china tan solo porque ella es originaria de Hong Kong. Este tipo de problema es tan solo, no sé, lo planteo casi como un síntoma, como un signo de una cierta condición de que es un problema del periodismo, pero por cierto que es un problema también del arte en la medida en que va a haber un enorme, magno evento y probablemente tenga adjudicado tan solo 1 minuto y medio en la televisión, si, por cierto, si hay un pez en la licuadora o si hay una casa transparente o si hay un perro enjaulado en la Bienal. Si no, probablemente pase absolutamente desapercibido. Es decir, nos pone en una condición que probablemente en un planteo
de realización de un evento de estos, el trabajo previo sea fundante para las posibilidades de relación entre el arte y la sociedad. Y probablemente en la idea de Lisette de trabajar durante bastante tiempo, creo que el trabajo durante bastante tiempo debería ser en algunos de los sectores que pueden hacer el link entre el magno evento y el resto. Y estos no son problemas que están claramente insertos en la curatoría, sino que son problemas que están más bien latentes en el campo de la organización cultural y en el campo del arte. Ya voy a llegar porque además lo que tengo para decir que resta es muy poco. Sin duda que además esta tendencia o tensión a la comercialización aparece porque la asociación entre público y privado se presenta como necesaria. O sea, nadie va a tener el suficiente dinero como para poder organizar esto, ni tampoco creo que exista, ni debería, la suficiente voluntad política como para que sea efectivamente organizado totalmente por el sector público. Pero sin duda que un evento de este tipo no puede prescindir de ese tipo de asociación y por lo tanto toda relación de cooperación hoy se mide en la medida de los beneficios, por más difusos que sean, y probablemente aunque parezcan alejados de la percepción del dinero monetario. Entonces, una propuesta y algunas reflexiones muy sueltas. Creo que para esto, o sea, pensar una bienal, y voy a partir por el nombre, en momentos en que la tensión de la sociedad del espectáculo es cada vez mayor, es problemático, porque sería probable que pensáramos una bienal como un efímero parque temático del arte. No una feria, estoy marcando una diferencia central con esto. No una feria, no un problema comercial, sino tan solo un gran espectáculo que va a tener la condición efímera de todo espectáculo y va a distribuir las condiciones económicas como lo hace la economía del espectáculo. ¿Cuáles podrían ser los puntos para evadir esto? Un formato novedoso, tal vez, y un trabajo previo de bastante largo tiempo. Por eso siempre, no sé, cuando dije una bienal, parece más lógico tener una trienal. Cuesta tanto organizarla, cuesta tanto lograr un efecto, que tomarse un poco más de tiempo, establecerla en términos de 3 años, lo cual libera de la paridad de los tiempos políticos. Podría ser ventajoso para una fundación más o menos permanente y no es menor entonces un cambio, visto que, y acá lo que uno opina tiene poco que ver con lo que ocurra, visto que las condiciones de pretensión de convertir a Santiago en una ciudad de clase mundial están presentes y probablemente así sea, y si no será con una bienal de arte, lo será con una bienal de otro tipo. Por último, una simple relación entre arte y arquitectura. En noviembre, parece que fue, sí, noviembre del año pasado, fines de octubre, principios de noviembre, una revista italiana me pidió que hiciera un comentario sobre la Bienal de Arquitectura de Sao Paulo. Viajé a Sao Paulo, recorrí los probablemente 30 y tantos kilómetros que tiene de exposición, lineales, y le respondí a la revista que no podía escribir nada, porque simplemente no había nada que escribir. Tan solo 4 obras, 2 de ellas buenas y 2 pasables. El resto, una feria. La simple diferencia es que lotearon el suelo y se lo entregaron a cada oficina de arquitectura, a cada empresa inmobiliaria o a cada país. Rescatable, sin duda, la presentación de Portugal. Los portugueses siempre van bien situados en una condición con una enorme maqueta de madera de las cuales salían las obras de Gonçalo Bern, que me pareció fantástico, pero era tan solo eso. El resto, podría decir una feria de vanidades que venía preanunciada por la manera en que se ingresaba al palacio de la exposición a través de muestras de grifería, sanitarios y cerámicos. ¿Es la misma fundación la que organiza las 2 bienales? Eso nada más. Ok, muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, gracias a los organizadores por incluir nuestra participación en este coloquio. Yo quisiera abordar desde el título de esta, no de esta mesa, sino de esta jornada, esta primera jornada del coloquio, que es una Bienal para Santiago, como pregunta. Creo que es un título arriesgado, lo que me parece bien también en ese correr ese riesgo. Y ese riesgo o adelanto se refiere a la localización. Hablamos de Santiago, de una ciudad, y no me estoy refiriendo aquí al problema de en qué ciudad hacemos la Bienal, evidentemente, ¿no? Creo que hay una dimensión mayor, previa, que no está lo suficientemente dada en nuestro país como para pensar desde una localización. Entendiendo que esa localización, evidentemente, es la lógica con la que han surgido otras bienales, o sea, del deseo de una ciudad, como se ha dicho aquí también en esta mesa. O sea, cuando surge una bienal, en otros casos también ha sido así, hay un deseo de crecimiento, de incorporar una ciudad en algo, en una visibilidad. Desde el Consejo de la Cultura, en el contexto de la necesidad de desarrollar una política de apoyo a la inserción internacional de nuestros artistas, hemos estado investigando este tema desde el año pasado, o sea, el tema de si es la Bienal o no un formato o un modelo posible para, por un lado, dar la visibilidad que necesita nuestra producción artística nacional y, por otro, también, como se ha dicho aquí también, si es el modo de intervenir en nuestra sociedad para otros objetivos, digamos, que vamos a retomar más adelante. Espero que en esta jornada yo pueda también avanzar en esta investigación, digamos. Ha sido súper enriquecedor escuchar a la curadora de la Bienal de Sao Paulo. Me parece súper interesante ese vuelco que ha tenido, principalmente porque aborda muchos de los ámbitos en que la Bienal de Sao Paulo se había manifestado o la crítica había manifestado como la crisis, a pesar de que sabemos de que permanentemente, en el caso de Sao Paulo particularmente, diría yo, va teniendo cíclicamente esta crítica o cuestionamientos a su formato, ¿no? Voy a mirar el tiempo porque se nos voy a pasar. En esta investigación, o indagando un poco en el tema de las bienales, particularmente las latinoamericanas, yo creo que hay varios puntos que sería interesante abordar por separado y con la necesidad de profundizar, como decía en un principio, de madurar más esta pregunta. Uno tiene que ver con los motivos y los contextos donde surge este tipo de eventos, digamos. Sabemos que más allá de la voluntad económica y política, que sería toda una jornada hablar de eso en este país y de tratar de aclarar esas voluntades, suele pasar que el surgimiento se da en una coyuntura histórica particular. El instalar la mirada sobre lo contemporáneo o sobre el arte actual o sobre mirar hacia adelante puede ser bastante oportuno en ciertas situaciones históricas. Eso lo abordaba justo en el texto de la Quinta Bienal y Andrea Llené también en un texto sobre las bienales americanas. ¿Me convidas un poquito de agüita? Eso sería también un tema a profundizar respecto a nuestra situación como país. O sea, ¿en qué momento histórico estamos? Si es la coyuntura y cuáles serían las voluntades que hay de por medio en esa coyuntura para que esta situación se dé, digamos. Pero yo aquí volvería atrás en el deseo a esa discusión previa. Si bien sabemos que una bienal puede ser esa política de intervención que aborde esos temas, y que además, como en el caso de Sao Paulo y Mercosur,
termina con un cierto provincianismo respecto al mundo, digamos, respecto a instalarse como ciudad afuera, como producción artística hacia afuera. Me preocupa más el pensar cuál sería la coherencia de una política como esa respecto a una política de desarrollo local. O sea, pensamos en Santiago, pensamos en la situación del arte en Chile y efectivamente cómo eso se condice con lo que pasa en el resto de nuestro país. O sea, ¿cuál sería la lógica de un evento como ese respecto a abordar el desarrollo como país? A eso me refería en un principio con la localización. Tal vez en este punto sería interesante, tomando un poco también lo que decía Lisette Bañado, pensar en la cantidad de bienales que surgen y la cantidad de bienales que cada dos, tres o cuatro versiones desaparecen. O sea, si en algún momento se tomara esa decisión, ok, hay una bienal en Chile, no sería, digamos, en esa situación, pensar que vamos a hacer un evento que va a tener dos versiones y va a desaparecer. O sea, habría que estudiar además la sustentabilidad con las variables políticas, económicas y todo lo que mencionaba antes, y que efectivamente pueda tener algún formato o algún perfil que tenga una cierta visibilidad dentro de esa cantidad de bienales que tienden a desaparecer, ¿no? Para no ser tan pesimista o tan cauta o moderada, diría yo, es también la posibilidad de plantearse todas esas críticas a los formatos de las bienales como una posibilidad de reinventar un formato que venga tal vez a cumplir esos mismos objetivos por el que estamos pensando en una bienal. El objetivo de la inserción, el objetivo de la formación y actualización de público, por ejemplo. ¿Será una bienal? ¿Será, como conversamos afuera hace un rato también, un formato distinto de bienal? Y en esa tentación, claro, hemos especulado otras veces una bienal de arte público en Valparaíso, que tendría tremenda visibilidad, o una bienal, qué sé yo. Es el momento también de poder especular. Eso es lo que me parece sumamente interesante. Y que en esa especulación abordar estas necesidades, digamos, y efectivamente poder profundizar esa discusión. Nosotros en la jornada que hicimos el año pasado, Bienales y Curatoría, abordamos o profundizamos en dos modelos, en Sao Paulo y en La Habana. Ambos eventos, obviamente, los más importantes de Latinoamérica y el mundo también tienen su gravitante importancia, tienen diferencias radicales que nosotros pudimos ver y conversar y discutir en ese momento. No solamente respecto a la convocatoria, el modelo curatorial, el financiamiento. De la evaluación de esa jornada, que es lo que yo creo que nosotros podemos dar cierta continuidad, como decía justo en la mañana, respecto a esta discusión, por lo menos según nuestra mirada y de la evaluación de esa jornada, es uno, la necesidad de resguardar en un evento o no, en el formato que se piense, la labor formativa que tienen algunos de estos perfiles de bienal. Pensando principalmente que nuestro país carece de referentes históricos sólidos como son las colecciones de los museos. O sea, cómo enfrentamos teóricamente y formativamente la actualización, el arte contemporáneo, sin dar la importancia que tiene nuestra historia, nuestras colecciones, nuestra memoria. En segundo término, pensar en que el país, este país que no cuenta con filántropos, digamos, como al nivel de Matarazzo, podríamos decir, ¿cómo aseguramos esa sustentabilidad, la sustentabilidad de un evento como este que no dependa de vender cifras o decir aquí van a asistir tantos miles de personas, aquí vienen 800 artistas con 2.000 obras, porque efectivamente eso es lo que tiende a pasar también en estos eventos, como ante la necesidad de
mantenerla en el tiempo, de financiarla, se tiende a transformar en un objeto de mercado publicitario. Entonces, ¿cómo asegurar las voluntades para que eso no ocurra? Y siguiendo en esa misma línea, ¿cómo resguardar un modelo curatorial investigativo, como decíamos en la mañana, que permita hacer coherencia con el nivel de desarrollo que tenemos en estos temas en Chile? O sea, ¿cómo se podría articular un trabajo curatorial a ese nivel con el desarrollo historiográfico y teórico en Chile? Bueno, insisto en que es un tema que hace falta unos 10 coloquios abordando tal vez cada uno de estos puntos. Hay que ser de optimista y cauto, pero comparto, por supuesto, esa tentación de tener esa posibilidad de inventar un modelo nuevo también. Eso. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Justo Pastor Mellado, quien ha sido, todos sabemos, un activo actor de la escena de las artes visuales chilenas y un promotor además de esta discusión que incorpora a otros actores, incorpora del mundo del urbanismo, del mundo de lo público, el mundo de la política, y que en el fondo busca poner la discusión de la Bienal o de un evento español, digamos, que busca la inscripción del arte contemporáneo chileno en la escena mundial, sacarla del círculo más estrecho, digamos, los artistas visuales. Justo. Bueno, en verdad creo que me gustaría hablar de muchas cosas, el tiempo es corto. Pienso que es necesario precisar nuestro deseo de producción de visibilidad. Lo que me hace pensar en la Bienal es la figura de Salvador Allende. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una Bienal con Allende? Lo menciono porque la cuestión de la Bienal no empezó ayer ni hace dos años en nuestras discusiones. En 1971... Mario Pedrosa, y aquí me refiero al efecto fantasmal brasilero en nuestra escena, Mario Pedrosa está refugiado político en Chile, tiene una activa participación en la organización del Museo de la Solidaridad. Les quiero mencionar que en el año 71 le escribe una carta a Pablo Picasso pidiéndole que le quite a los norteamericanos el Guernica porque los Estados Unidos producen un Guernica al día. Estamos en ese momento bajo bombardeo de B-52 de Vietnam del Norte. Entonces él le dice en esa carta, queremos que le quite a los norteamericanos la custodia del Guernica y el Guernica lo traslade a Santiago de Chile, donde estamos construyendo las posibilidades de un mundo nuevo, libertario, etc. Es una carta que él iba a hacer circular y hacer firmar por muchos artistas que ya estaban comprometidos con la constitución de la primera colección del Museo de la Solidaridad. Es una carta cuyo texto existe, que nunca fue enviada. Sin embargo, las cartas siempre llegan a destino. Este es un destino. En ese mismo año, en mayo, llega al Museo de Bellas Artes de Santiago Gordon Matta Clark, acompañado de Jeffrey Liu, y ellos realizan una intervención en el Museo de Bellas Artes. Gordon Matta Clark viene en un viaje a Sudamérica, había abierto ya Foods en Nueva York, y llega a Santiago con un manifiesto. El manifiesto aparece publicado en la nueva versión del libro sobre Matta Clark que Corinne Disraenz acaba de editar bajo la editorial Phaidon, que ya está circulando hace un cierto tiempo. En ese manifiesto Gordon Matta le escribe a los artistas del mundo también, en particular a los norteamericanos,
les habla de la necesidad de boicotear la Bienal Sao Paulo y de organizar una contrabienal en Santiago de Chile. Menciono esos dos, obviamente que el manifiesto de Gordon Mata no tuvo ningún destino también, a menos que nosotros queramos que tenga algún destino hoy. Por eso les digo que mi reflexión sobre la Bienal está hipercargada de residuos allendistas. Sobre todo pensando en que la formación del Museo de la Solidaridad es absolutamente genial y políticamente radical, porque es la manifestación de cómo los artistas del mundo se levantan contra el imperialismo mediático, medial, de esos tiempos. Y lo importante del Museo de la Solidaridad es que aparece no como una colección, sino que aparece como el gesto de los artistas contra el imperialismo de los medios. Y el Museo Allende se forma en el marco de la Operación Verdad, que es la decisión ingenua y política y pesada, densa, que tiene el gobierno de Allende para intentar superar el cerco y el boicot informativo del Mercurio, de la Sociedad Interamericana de Prensa, de Agustín Edwards, etc. La formación del Museo Allende es un acto antimercurial, que me parece de un peso y de una radicalidad que habría que recuperar hoy día. Por eso que me molestó tanto que Isabel Allende, que dicho sea de paso, es candidata a la presidencia del Partido Socialista, fuese tan poco cuidadosa recientemente respecto del Mercurio al plantear el problema del Museo de la Solidaridad. No tenemos que pedirle garantías a nadie en ese terreno. Las hemos instalado sin haber tenido ninguna infraestructura previa y las instalamos desde el 71. Quizás una decisión política radical sea recuperar el allandismo y armar la Bienal de Santiago como un homenaje a la continuidad de estos gestos que he anotado también en mi ficha. El gesto de Gordon Mata Clark, el gesto de Mario Pedrosa y el gesto de la Operación Verdad. Pequeño dato, es decir, una Bienal, así como lo fue el Museo Allende, una Bienal es un efecto político en el más propio sentido de la palabra, porque interviene en la vida colectiva y se transforma en una paradoja identitaria. Y quisiera terminar simplemente diciendo que respecto de la mención que hace Horacio sobre la sociedad del espectáculo, justamente ese es el desafío mayor. Y a propósito de eso, cuando recibimos esta consigna sobre la ciudad de clase mundial y planteamos el problema de la ciudad global, lo que a mí me hace sentido es una distinción que me parece que podría garantizar la posibilidad de combatir la sociedad del espectáculo a través de una bienal. Es decir, la paradoja identitaria de montar un espectáculo que pueda combatir la sociedad del espectáculo. Eso sí que es una paradoja. A condición de cumplir con algunos requisitos. Y que me parece fundamental distinguir entre una curatoría, en lo que yo he trabajado hace algunos años, que es la distinción entre una curatoría de servicio y una curatoría de infraestructura. El curador, como productor de servicio, es ese empleado de nuevo tipo de la sociedad, de la ciudad global. El que, para el cual las grandes exposiciones, las grandes ferias y algunas bienales de algunas ciudades de primer mundo en particular corresponden a eso. En nuestro caso, en donde yo pienso que el curador, como productor de infraestructura, está destinado a trabajar en el vacío que deja la historiografía por un lado, la falta de desarrollo de política museal por otro, produciendo exposiciones de nuevo tipo, quizás fuera posible pensar una bienal que trabajara con el dato de la falencia de una política de desarrollo museal, con el dato de la falencia de una producción de escritura
y con el dato de la falencia de unas precisiones a nivel de Estado sobre el destino de este tipo de formatos y los efectos sociales de un formato de esta naturaleza. Punto. Pero para eso hay que tener radicalidad en tomar la decisión de abordar el problema políticamente, ¿no? Eso. Y creo que el hecho de que esté la directora de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, recientemente nombrada, es un gesto de nuestra parte de interés de, obviamente, comprometer al Estado. Pero por otro lado, está el deseo de que una iniciativa de esta naturaleza solo persiste en la medida en que se producen condiciones de negociación desde la sociedad civil. Menciono entonces la existencia de Fundación Chile 21, de la Fundación Proyecto América, como gestores de la iniciativa y de conductores de la iniciativa, y el Centro Cultural La Moneda como receptor de esa iniciativa y de esa triangulación. En eso estamos, punto, no hay más. Debiera haber mucho más. Lo que no debiera haber es enfrascarse en peleas de patio chico. Porque hace 2 años, la primera vez que planteamos la cuestión de la Bienal, lo que más les preocupó a algunos colegas es quién iba a ser el curador. Discúlpenme, no es el primer problema. Es el último de los problemas, quizás, cuando tengamos resuelto otros. Y hablar y plantearlo de esa manera va a tener que demostrar la consistencia y solvencia de nuestra propia reflexión y de nuestra propia iniciativa. Y quisiera terminar realmente ahora, es que la hipótesis de el curador como productor de infraestructura se refiere a lo siguiente: es infraestructura para la escritura de historia, infraestructura para el pensamiento, y eso solo tiene como condición una sola cosa: la visibilidad de ciertas obras. Debo confesar que esta idea me nace a mí personalmente de la cercanía de 2 obras brasileras que Ivo Mezquita, en una exposición como Cartografías, incluyó, y cuyo estudio me permitió trabajar esta noción de el curador como productor de infraestructura. Y me refiero obviamente al trabajo de Yole de Freitas, pero en particular al trabajo de Leo Nilsson. Y te lo quería mencionar justamente porque en la extrema delicadeza de los bordados de Leo Nilsson se tejía la densidad proyectiva de unos procesos colectivos que permiten combinar las ficciones individuales, las ficciones autobiográficas, con las grandes ficciones históricas de los pueblos. Así. Por eso vinculo hoy día a la Bienal con Salvador Allende. Eso. Bueno, creo que nos quedan algunos minutos para algunas preguntas o comentarios. Está claro que discutir sobre la Bienal es algo más que discutir sobre un acto de vanidad de los chilenos que hoy día sienten que les va bien, que están creciendo, etcétera. Por eso quisiera dar la palabra ahí al fondo. Y después dice. Espera el micrófono, por favor. Buenas tardes. Entiendo que está el lugar para exponer, está el artista y también está el público. Y yo le quisiera preguntar a la señora de arquitecta, me imagino, que si se ha pensado colocar pasarelas en las nuevas carreteras, porque yo noto, es mi sentir personal, que esta ciudad está dividida, que muchas veces las personas que no tienen vehículo no pueden atravesar. Eso divide familias, divide culturas. Y por otro lado, me interesa saber, a propósito de lo que decía el señor Mellao, don Justo Pastor, que en esta ciudad no hay lugares para exponer. Son muy contados con los dedos de la mano para poder exponer. Yo creo
que hay un tremendo potencial artístico, no solamente en Santiago, sino que en Chile. Pero esas personas que viven en poblaciones que tienen un tremendo desarrollo interior, no pueden exponer porque no tienen currículum, y no tienen currículum porque no hay lugares. Yo he sabido que en la Bienal de Venecia, por ejemplo, hay muchísimos lugares para exposición, incluso las iglesias son ocupadas, y la gente tiene todo tipo de medio de transporte, sin importar la condición social. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Verónica? A ver, yo creo que efectivamente hay mucho por hacer en incorporar arquitectura a la infraestructura, y esa es la tarea de la Dirección de Arquitectura, y por eso me interesó irme al Ministerio de Obras Públicas. Con esto no quiero decir que no tengo idea responderle así claramente si vamos a hacer tantas pasarelas en tal lugar, pero nosotros lo que sí vamos a hacer, y eso es lo que estamos, es la oportunidad, la primera oportunidad que tengo de declararlo públicamente, porque esta es una voluntad política en definitiva, es incorporar arquitectura a la infraestructura. A eso nos invitó este ministro, en la personal, digamos, en esos términos me planteó la invitación, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Ahora, deudas respecto a la ciudad tenemos muchas. Lo que mostré aquí es un intento de ir supliendo o ir mejorando la habitabilidad de nuestra ciudad hoy día, y todos los esfuerzos no solo los tiene que hacer este ministerio, los tenemos que hacer todos, en la medida en que el rol que nos toque jugar. Gracias. No, es decir simplemente que esa es una tragedia que no solamente existe en Santiago de Chile. ¿Qué decir de eso? Es bastante compleja pensar una respuesta muy rápida. Lo que sí uno puede pensar es que los formatos tradicionales de la expositividad del arte contemporáneo han estallado también, y que una galería ya hoy día no contiene la posibilidad y los potenciales que la naturaleza de un cierto tipo de obras nuevas requiere. Pero yo sé que es una manera un poco elusiva de responder, porque la mejor manera de responder sería, sí, vamos a construir y nos vamos a tener más galería. Lo cual también es una manera oportunista de contestar. Yo diría que es más bien un problema que no veo qué solución puede tener, pero alguna solución le buscaremos. ¿Por qué? Porque la exhibición no es lo que agota la visibilidad del arte. Hay una lucha, hay una guerra de formatos que creo que está en completo desarrollo. Y espero que se concluya, o espero que se desarrolle, valga la redundancia, en provecho de la visibilidad de los artistas, obviamente. Horacio también quiere comentar. Sí. Sobre. Es que la reflexión cruzada, tanto la de las pasarelas como la de la galería, yo me quedé en un solo punto que no lo expuse, lo dije que iba a hacer algún aporte en términos de una reflexión sobre los curadores o la forma de curar más que y una que creo definitivamente en el curador como creador de infraestructura, sobre todo habiendo expuesto sobre la debilidad del campo, ¿no? La debilidad del campo que existe, o sea, lo que hay que hacer es lograr, o sea, un gran objetivo de cualquiera de estos eventos es la generación de articulación al menos y expansión de un campo de producción, sea en la historia, en el arte, en la crítica, en la recepción, en cuanto uno pudiera incluir. El segundo punto es que si yo lo fuera, lo que pondría como tema es estrictamente esta reflexión. O sea, es este objeto de la ciudad competitiva el que pondría como tema de una bienal. ¿En qué medida una ciudad puede competir? ¿Qué compite si no tiene ni pasarelas para cruzar las avenidas? ¿En qué medida compite? Y esto desde la visión del arte absolutamente abierta y libre. No es para pasar un aviso, pero en lo que estoy curando, modestamente, que es la primera relación que va a tener entre arquitectura y arte, porque gran parte de la propuesta es entregar al artista la visión de lo que producimos los arquitectos. Y creo que esa es una condición básica que la misma sociedad vería como beneficiosa y estaría alimentando gran parte de los criterios de la ciudad de clase global, pero estaría al mismo tiempo escapando de la trampa que impone
Mac Guevara o Che Donalds. Muchas gracias. Lisset, micrófono. Eu vou passar para a Rosângela, porque a pergunta dela está mais conectada com a pergunta da mulher aí acima, e depois eu faço meus comentários. Bom, vocês me desculpem que é a inversão das colocações, mas é uma pergunta, na verdade, não só para a Macarena, que é coordenadora da área de artes visuais, mas para quem é na mesa... puder me dar essa resposta. Na verdade, é uma dúvida que eu tenho por não conhecer muito bem o cenário de arte contemporânea, de artes, principalmente de artes visuais, né, dentro do contexto de Santiago e do Chile. E uma questão amarrada na pergunta, né, da senhora ali atrás, eu gostaria de saber se existe e qual é o programa de exposições para os jovens artistas no Chile. O que é isso, porque eu sou artista e é uma pergunta, é um problema que eu vivi muito enquanto artista querendo me colocar dentro do meu país, aliás, dentro do meu estado, depois dentro do meu país. Quer dizer, colocar a minha produção em contato com a produção de artistas do meu país e, através disso, entender quais são as conexões, quer dizer, até que ponto eu posso chegar, até onde eu posso ir com o que eu faço. Isso em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente... Essa produção ela é absorvida através de alguns programas. E sem esses programas, é muito difícil um artista jovem se colocar. Não, não estou nem falando em questões, na questão do mercado, mas se colocar como um produtor de pensamento, um produtor de ideias. E pior do que isso é não podendo se colocar, não poder estabelecer o diálogo ou a relação de troca. Então, eu gostaria de saber em que medida isso é resolvido aqui, porque eu acho que qualquer discussão sobre Bienal e outras exposições ou programas que estabeleçam um contato até com a questão com o contexto internacional tem que partir primeiro de um programa que resolva essas questões internas para os artistas que estão iniciando e que estão tentando... se colocar como profissionais. No está, ahora sí. Espero haber comprendido bien. Hablo un poco de portugués, pero no estaba funcionando. Precisamente dentro de lo que yo hablaba hace un rato, mi pregunta incluso es esa, ¿no? ¿Cuál es la coherencia de un proyecto de Bienal frente a otros temas de desarrollo del arte en Chile? Yo te podría contar respecto a algunos programas que hay de apoyo a la creación, como el FONDAT, que son fondos concursables, y que efectivamente creo que ha tenido un impacto en Chile desde que se instala, en que podríamos obviamente evaluar efectos positivos y negativos también, pero claramente hay una densidad mucho mayor a nivel de obra. Eso efectivamente también tiene una, a mi parecer, una inequidad respecto a una dimensión país, porque si bien es un concurso abierto para todo el país, nosotros podemos ver que efectivamente la mayor asignación de recursos está centralizada en Santiago. Entonces, efectivamente, bueno, aparte de ese programa, hay algunas otras proyectos, pero en general yo creo que lo que más ha tenido impacto en el desarrollo del arte en Chile de los últimos años ha sido la instalación del FONDAT. Y que además, por cierto, algunas de las cosas que criticaban o que aparecían como espectáculo, como la Casa de Vidrio y todas estas cosas,
que pueden ser desde un cierto sector muy criticadas, o sea, menos mal que esas cosas es posible hacerlas dentro del Fondar, porque efectivamente en otras instancias no sería posible. Me refiero a obras que son, de alguna manera, que no están legitimadas como obra y que están jugando los márgenes, digamos. Si eso, el Fondar, no permitiera que pasara, tampoco en 10 años más podríamos evaluar si efectivamente era una obra buena o no, o si era obra necesariamente. Yo creo que eso es, pese a las críticas o a los mejoramientos que pudiéramos hacer ese programa, ha sido lo sustancial, digamos, que ha permitido correr esos riesgos con producciones no validadas y que efectivamente ha otorgado recursos para que exista una mayor densidad de obra. Bueno, me parece que no sé si hay tiempo para más, estamos teniendo un tiempo, ¿no? Sí. Estaba Lisette. Por ahí hay una persona que quería hacer una pregunta. Un comentario. Simplemente para comentar lo que dice Macarena, ya que la pregunta apuntaba a la exhibición y a la difusión de obra más que a la creación, hasta donde entendí, ¿no? Entonces, efectivamente, no tenemos en Chile ningún programa de difusión ni de exposiciones de artistas jóvenes con fondos públicos, ¿no? Ni a nivel de gobierno central, ni a nivel regional, no existe. Sin embargo, creo que es importante señalar que hay ciertos espacios expositivos que, bueno, se han denominado galerías, pero que no cumplen una función galerística en el sentido de la transacción comercial de las obras, que se han ido constituyendo en los últimos tiempos como importantes vitrinas, sobre todo para, aunque no específicamente y aunque no sea esa su caracterización única, pero sí se han ido transformando en espacios de exposición para artistas más jóvenes, ¿no? Y que normalmente funciona a partir de concursos de proyectos, es decir, se llama una convocatoria anual para que artistas presenten sus trabajos de cara a una exposición, ¿no?, en esos lugares. Y tenemos, bueno, teníamos aquí algunos de los, y tenemos algunos de los directores de esos espacios: Paz Carvajal de Galería Bet, estaba Jimena Somoza de Balmaceda 1215, tenemos a Luis Alarcón y Ana María Saavedra de Galería Metropolitana, en Valparaíso tenemos Galería H10, en Talca tenemos Galería Mediagua, es decir, son lugares que en algunos casos tienen algún tipo de dependencia institucional, pero que en otros son absolutamente autogestionados. Muchas gracias. A tu derecha ahí hay una persona que quiere... Sí, yo quería hacer un pequeño comentario. Lo que voy a decir de alguna manera tiene que ver, está dicho desde el otro lado del zanjón de la Aguada. Es un comentario solamente. Me llamó mucho la atención recibir la invitación de este coloquio a la tipografía del monumento al documento. La tipografía que se utiliza es la tipografía que se utilizó en la primera documenta de Gassel de 1955. Y bueno, lo que me queda claro es que Santiago, Chile, quiere una bienal y está más o menos, creo que está más o menos cortado el queso de vamos a tener bienal dentro de poco. Segundo, la mesa. Por la presencia de Brodsky aquí en la mesa, me hizo recordar un poco las asambleas del Bloque Socialista. Puedo decir que una sensación que tengo es que me sentí un poco formando parte de un coloquio organizado por el Bloque Socialista. Y el tercer comentario va por el lado en relación al populista speech de Justo. En relación a, bueno, recordar un poco la visita que tuvimos hace poco de Frank Stella, uno de los artistas que está presente en la colección del Museo de la Solidaridad, que vino, pasó por Chile en este como suerte de tour mundial que realizan este tipo de artistas del Star System. Frank Stella, vuelvo a mencionarlo, fue una parte de la colección del Museo de la Solidaridad. Vino a Chile financiado por la Fundación Bank Boston, una fundación que ha adquirido presencia importante en la escena, bastante sintomática en el sentido de que su sede central ubicada en Apoquindo es una galería donde se exhiben las obras. En este caso fue uno de los lugares donde Frank Stella presentó sus obras. La última parte del comentario va por el lado de que, bueno, me tocó estar con Frank Stella en la Escuela de Arte de la Universidad Católica.
y escucharlo, responder miles de preguntas que obviamente se le hicieron en relación a su visita, a su conexión con Chile, etcétera, etcétera. Bueno, estaba bastante apurado porque parece que tenía que ir a pescar, tenía como una cita, estaba hasta vestido de con ropa como para ir a pescar. Y bueno, en un momento dado un alumno le preguntó cuál era su, seguía siendo su relación con esa, con la colección del Museo de la Solidaridad, si seguía significando algo para él. Y él dijo, no, ese fue un momento que, bueno, que en realidad, bueno, no lo dijo con esas palabras, tal vez ya no me importa, creo que fue una moda de ese periodo. Entonces, ese es un poco mi comentario. Gracias. Bueno, todos tenemos un pasado. Le vamos a dar la palabra al director del Museo de Arte Contemporáneo, está ahí atrás. ¿Le puedo llevar el micrófono? Bueno, yo no hablo del San Juan de la Guada, pero hablo de la circunvalación al que aludió Verónica Serrano, ¿no? Yo hablo justamente de Matucana, ¿no? Desde Matucana 646, digamos, 464, perdón, el espacio MAC de Quinta Normal. Bueno, pero, y lo digo esto por una razón, porque Macarena puso en la mesa algo que me parece muy importante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de visibilidad, que por otra parte resulta una palabra bastante ambigua, poner en vitrina, ¿no? Lo que me genera algunas dudas, pero de todas maneras creo, digamos, que si hay, ¿no?, una gran productividad de arte joven en este momento, ¿no?, apoyada principalmente por el Fondart, que ha sido su gran estimulante, ¿no?, faltan, digamos, lógicamente, necesarios espacios de exhibición, pero lo que más falta, ¿no?, lo que más falta son la presencia de esa productividad en las colecciones nacionales. Eso es absolutamente, digamos, imprescindible. Resulta impresentable presentar proyectos realmente mientras no estemos atendiendo simultáneamente a esa necesidad. No podemos perder aquello que se está haciendo, ¿no?, y al mismo tiempo tenemos que ponerlo en presencia nacional. El arte busca, ¿no es cierto?, la recreación de un imaginario colectivo, y eso es su cumplimiento, está allí, ¿no? Ese es el gran vacío que tenemos que afrontar. Ahora, pensar, digamos, que una bienal, ¿no?, es un lugar de visibilidad, me parece un concepto incompleto, ¿no? Indudablemente que es visible, pero ¿visible para qué? Una bienal es un lugar de diálogo, ¿no? O sea, tener una bienal en Santiago significa tener participación de artistas internacionales en Santiago. Significa justamente abrir un espacio de permeabilización, de intercambio, de confrontaciones y de desarrollo, ¿no? Es decir, ese me parece el rol principal. La visibilidad que genera la bienal es transitoria. Sin embargo, el diálogo, la permanencia de esos artistas, sí que es, digamos, algo de consecuencia. Lisette hablaba del proyecto de la Bienal con artistas en residencia. Me parece algo absolutamente innovador, ¿no?, y sumamente necesario. O sea, ojalá, digamos, pensáramos en esos términos, ¿no? O sea, fundamentalmente en la Bienal, no como visibilidad, sino como lugar de intercambio. Nuestros artistas dialogando con la presencia internacional y nuestro medio dialogando en medio de esa confrontación, en medio de ese espejo, podríamos decir, que va a tener, digamos, calces y descalces fundamentales, ¿no? Eso sería lo que quería plantear, pero sobre todo insistir en la necesidad de las colecciones nacionales, digamos, porque eso constituye verdaderamente un patrimonio que debe de, digamos, cautelarse como presencia, ¿no? Nada. Muchas gracias, Francisco. Lisette, me parece que estabas pidiendo la... Sí. Obrigada por me dar a palavra. Eu não sei se a tradutora está aqui. Não. Eu vou tentar me fazer bem clara. Vou fazer um comentário das impressões que eu tive em relação a cada comunicação.
quando a Verônica apresentou o projeto de urbanização, o que mais me chamou a atenção e que eu gostei muito é da ideia de reabilitação de espaços não usados no momento e não usuais para a arte e transformar esses espaços como espaços potenciais, como o gasômetro, o espaço dos correios, e transformar esses espaços em espaços expositivos. E aqui eu acho que, evidentemente, é necessário adequar esses equipamentos, mas o artista também precisa aprender que ele não está mais no cubo branco, ele não está mais, enfim, falando claramente, ele não está mais no museu, e ele está numa situação onde ele tem que inventar outras formas de colocar a obra dele, né? Então, eu acho que a pergunta que a Rosângela fez não foi uma pergunta sobre a questão de espaços expositivos, porque, ouvindo você, Verônica, eu acho que há uma intenção de potencializar esses espaços que poderiam se tornar espaços expositivos. A pergunta dela é sobre programas de exposição. Isso é outra coisa. E se vocês têm a Fundarte, e eu diria que isso é muito pouco como programa de exposição, e aqui me desculpe a petulância, eu acho que há um risco de criar um salão em vez de uma Bienal. Então, não é porque esse salão é global que ele não vai ser um salão. Ele vai ser um salão. Então, é muito importante essa continuidade de programas de exposição que ela estava colocando aqui. Quanto à intervenção do Horácio, eu concordo plenamente com a questão da sociedade do espetáculo. E deixaria uma pergunta para você, se você quiser responder, que é por que você não publicou essa crítica à Bienal de Arquitetura de São Paulo? Porque eu acho extremamente necessário que essa crítica se faça. Eu posso te explicar como é que a Bienal de São Paulo funciona, mas, na verdade, é um Instituto dos Arquitetos Brasileiros, o IAB, que normalmente faz isso, e a Fundação Bienal dá os seus quadros técnicos internos e dá o espaço. Às vezes dá dinheiro, mas, na verdade, isso é um dinheiro imaterial, que é você dar os seus quadros técnicos e o espaço. Eu acho que você deveria ter publicado a sua crítica. Eu tive muita vergonha de trabalhar no mesmo pavilhão enquanto acontecia a Bienal de Arquitetura. A Macarena, na minha opinião, colocou mais perguntas do que respostas, e me parece uma atitude prudente, embora ela seja otimista, e eu acho que a gente, sem entusiasmo, não faz nada, então me parece interessante ter um entusiasmo. Agora, Justo, eu guardei o abacaxi para você. Eu queria lembrar que, em 71, quando Mata Clark fez a convocatória, havia, desde 64, depois do golpe militar nos Estados Unidos, no Brasil, e na sequência, em 68, no Brasil, ou seja, desde 69, mais precisamente, a Bienal de São Paulo, os artistas da Bienal de São Paulo organizam sistematicamente um boicote à participação dos artistas e mandam cartas para os artistas estrangeiros para não participarem de uma Bienal enquanto o regime militar for uma ditadura militar, o regime político for uma ditadura militar. Mesmo assim, alguns países continuam enviando seus artistas. O que ocorre é que o Mata Clark, em 71, havia sido convidado para ser o artista de representação nacional dos Estados Unidos. E
E eu tenho o projeto, e é o que eu gostaria de mostrar na 27ª Bienal, e este ano é um ano muito difícil de mostrar Mata Clark, porque há muitas exposições em comemoração ao Mata Clark, mas eu queria recuperar o projeto que Mata Clark, em 71, como convidado oficial dos Estados Unidos, tinha preparado para a Bienal de São Paulo. Aí, a partir de uma convocatória que parte dos artistas brasileiros e encabeçada por Hélio Itzica, de boicote à Bienal de São Paulo, vários artistas aderem e, obviamente, o Mata Clark faz coro a esse boicote e se lança também uma Bienal da América Latina e que os artistas brasileiros começam a fazer uma gozação, não, tirar sarro, não sei como é que fala, e chamam de Bienal da América Latrina. Não sei se dá para fazer o mesmo jogo de palavras entre América Latina e América Latrina. Esse boicote vai mais ou menos até o início dos anos 80, ou seja, de uma maneira mais suave, e, digamos, a partir de 81, com Walter Zanini e assim por diante, depois com Sheila Lerner, a Bienal de São Paulo termina com seus boicotes. Só queria terminar minha intervenção lembrando que a 27ª Bienal de São Paulo está também sob o boicote de um artista chamado Jimmy Durham, e que é muito curioso que isso tenha circulado por e-mail para algumas pessoas e que se trata, na verdade, de uma reivindicação de qual o estatuto do índio na sociedade brasileira a partir do momento em que o índio ainda não é considerado um ser como Kant diria, que tenha a sua maioridade, ou seja, ele não pode votar ainda. E minha pergunta é se efetivamente a Bienal de São Paulo é um lugar para se plantear, como vocês falam, a questão do índio, sim ou não, já que temos seminários. E eu diria que o boicote numa Bienal que se chama Como Viver Junto não é uma forma de viver junto. E nós convidamos o Jimmy Durham a fazer parte do seminário sobre o Acre, que é um estado onde temos mais ou menos 24 reservas indígenas, com 24 culturas, com 24 línguas. E Jimmy Durham aceitou participar do seminário do Acre. É com isso que eu queria terminar. Vamos a hacer un cierre con una breve participación de los panelistas. Buenas tardes. No quiero hacer ninguna pregunta, quiero hacer un comentario. Yo vivo en la ciudad española de Valencia, en donde estamos sufriendo una bienal terrorífica, descabellada, que no tiene pies ni cabeza. Y me alegra mucho estar aquí y ver que alguien está, antes de hacer una bienal, planteando si se puede hacer o no. Acabo de llegar a Santiago, no conozco la ciudad, simplemente estoy porque inauguro esta tarde al lado, en la Gabriela Mistral, una exposición de la que soy comisario, con los artistas Juan Castillo y Francis Naranjo. Bueno, esto lo hago no tanto por la publicidad como para que sepáis que pertenezco al mundo del arte. Soy también crítico de arte. Y lo que ha sucedido en Valencia es de verdad es espeluznante. Se contrata a un señor que no tiene ni idea de arte, se le llena de dinero, aterriza con sus colaboradores, que son todos italianos como él, desconocen por completo lo que es Valencia, lo que no, y en mi barrio, donde yo vivo, empiezan a poner chirimbolos a los que llaman obras de arte. Entonces, no ha tenido repercusión mediática, no le ha dado visibilidad a la ciudad, nadie aprendió nada. Han llegado al despropósito de contar que, como estaban las piezas en la calle, contar todos los paseantes que iban por allí como espectadores de esas piezas. Bueno, y podría continuar. Pero bueno, la verdad es que celebro que ustedes se pongan a discutir sobre si conviene o no conviene una bienal. Gracias. ¿Hay otra
persona ahí atrás. Quizás un corto comentario al a la primera ponencia, que creo que no es gratuito por dónde se empieza en una mesa. Yo creo que también eso le da de cierta manera la altura a la reflexión general, ¿no? Yo creo que esa mirada del arte, yo no lo digo, digamos, yo no lo digo tampoco como profesando, ¿no? Pero quizás como una observación, esa forma de mirar el arte como detrás de un tabique, como a una alteridad, mirando a la alteridad, yo creo que eso es lo que creo yo que ha dejado de cierta manera la cultura en el lugar donde en este momento está y lo que estamos criticando. Pienso, por ejemplo, el día de ayer que hubo una especie de pequeña guerra civil aquí arriba en el volcán, donde hubo un problema de, ¿no es cierto?, los de las tomas de Peñalolén los llevaron al lugar del volcán, al sur. Yo tengo amigos ahí que vivieron todo esto, ¿no es cierto?, y cómo pasaban las tanquetas, etcétera, vivieron tiroteos. Yo pienso que lo primero que a mí se me ocurrió al saber de esa noticia, no periodística, sino que por propia experiencia ahí, ¿cómo traducir esa crisis en una experiencia estética? ¿Cómo ver esto y de esa manera resignificar lo que es la ciudad? O sea, nosotros nos estamos planteando la ciudad de Santiago, etcétera, abrirla hacia afuera, internacionalizarla. Yo diría mejor denacionalizarla. Toda ciudad, yo creo, y ahí comprendo muy bien también las intervenciones anteriores, la ciudad ya no creo que corresponda mirarla desde el punto de vista de parte de la nación, sino que está al amparo geográfico, diría, de una nación, pero ya la ciudad, ya con las migraciones, etcétera, deja de ser nación en muchos puntos de vista. Y ahí yo diría, desde al principio, cómo poder mirar, tener como otra mirada a esa crisis y no decir, esto no debe ser. El problema, yo lo reflexioné de esa forma, era un problema tribal, o sea, todavía hay conflictos tribales dentro de Santiago. Y en ningún momento eso se reflexiona así, sino que simplemente como algo que no debe ser. Y eso obviamente no se muestra hacia afuera. Eso como que no puede estar aquí dentro de este salón. Santiago tiene que aparecer en la muestra de usted también como una ciudad limpia que se está de alguna manera depurando, ocupando los espacios abandonados, etcétera. Pero es como que se distoriza un poquito. Es quizás la observación que se me ocurre al respecto. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Lisette y después vamos a pasar, que quiere hacer un comentario. Pasamos a cerrar. Es que yo preciso hablar. ¿Cómo es que es el nombre del valenciano? Nilo. Nilo. O presidente da Fundação Bienal de São Paulo, você deve saber, assinou um convênio com a Bienal de Valência. E eu queria dizer publicamente, já que isso foi dito aqui, porque, na verdade, nunca pensei que eu teria um valenciano em Santiago. E era um problema que eu queria adiar para 2007. Mas a parceria da 27ª Bienal de São Paulo com a Bienal de Valência é zero. E eu só queria dizer que a Bienal de São Paulo, nós curadores, José Roca, Cristina Freire, Adriano Pedrosa, Rosa Martínez, Johann Wolfs e Lisette Lanhado, não assinam a parceria da itinerância que vai para a Bienal de Valência, e há uma itinerância da Bienal de São Paulo para a Bienal de Valência, e eu preciso deixar isso publicamente claro em abril do ano que vem. Era absolutamente necessário que eu fizesse esse esclarecimento, e eu devolvo o microfone à mesa. Vamos a cerrar con un par de minutos para cada uno de nuestros panelistas. Macarena, si quieres.
Yo quería volver a tomar dos puntos, uno a propósito de la pregunta que ahora me queda más claro, que tenía que ver con programas de exposiciones. Efectivamente los hay, pocos, en Santiago. Y por ese es uno de los temas, digamos, que a mí me hace tener esa cautela y preguntarme por el verdadero estado de desarrollo en que estamos para tener un proyecto tan pretencioso, aunque tengo todas las ganas y caigo en la tentación muy fácil, digamos. Lo otro es eso, ¿no? Pensar en que efectivamente esta es una ciudad pobre y creo que es un proyecto a largo plazo y hay que ser moderado. Eso. Gracias, Ángel. A ver, se dijeron tantas cosas. Lo primero es que vuelvo a insistir que para mí como arquitecto es un poco difícil hablar de ustedes, que han mencionado artistas que ustedes conocen, que tienen trayectoria, que ustedes han conocido, porque ustedes han estudiado estos temas. No es que yo sea extremadamente inculta respecto a estos temas, pero lo que quiero decir es que hay una especificidad bastante grande en el tema del arte, ¿ya? Y esa distancia es la que tenemos que intentar acortar. A eso me refiero con saber que uno está en el umbral de entender más cosas de las que está entendiendo. Tampoco me puedo imaginar que el arte sea solo una experiencia estética. Realmente, por tener experiencias, hay múltiples. Yo me figuro que el arte debiera ser más que una experiencia estética, debe ser una experiencia reflexiva, una cosa que nos mude, nos intencione a determinados cambios, nos movilice a determinados tipos de sociedad. Entonces, creo que ese nivel de entendimiento por parte del resto de la ciudadanía, por parte nuestra como arquitectos o de todo el mundo, es un espacio que hay que todavía discutir más. Y por eso entiendo también que una bienal, yo ocupé la palabra muy intuitivamente, yo digo todas estas cosas desde la intuición, de que es un espacio de hacer visible una discusión. Y ahí yo me amarro con lo que decía Brugnoli y con lo que se ha dicho acá en la mesa. Y creo que, y permítanme el último comentario, cuando Lisette comentó de que ella nunca pensó que su proyecto iba a ser el ganador y se permitió la libertad de soñar lo que quiso. Y eso es una libertad creativa, en definitiva. Cuando uno se propone un objetivo tan quizás determinado, la posibilidad de hacer un hallazgo o permitirse cierta libertad creativa quizás se vea un poco constreñida. Y lo pongo esto como que quizás que hay que correr ciertos riesgos, y en una de esas nuestro proyecto de hacer una bienal para Santiago puede ser totalmente inapropiado en virtud de que no tenemos políticas culturales súper detalladas o bien ya resueltas. Pero quizás vale la pena pegarse el salto y ir acarreando con todo lo demás también. No sé, yo creo que aquí hay un ejemplo de lo que a ella le ocurrió que quizás es interesante mirarlo desde esa perspectiva. Y por último, respecto al tema de la ciudad, y haciendo mención a lo que pasó ayer en el volcán, la desgracia nuestra es que el tema no son temas tribales, son temas de inequidad, son temas sociales, son temas de cómo este país no ha sido capaz para llevar condiciones de calidad de vida a todas las personas. Yo creo que si esas personas tuvieran la misma oferta, la misma calidad de espacios públicos, la misma calidad de transporte, la misma calidad de vivienda, no nos encontraríamos con esta necesidad de que uno tenga que defender una casa de un subsidio que es bastante vilipendiado, además, porque todo el mundo dice que es enana y mal construida, y así tiene a dos familias peleándose a sable por ella. O sea, lo que estamos hablando de aquí es una cuestión, no es hacer una ciudad más bonita. Lo bonito o lo feo no está en cuestión para mí. Muchas personas podrán tener distintas opiniones sobre lo que es bonito y feo. Lo que estamos diciendo es hacer una ciudad que sea acogedora para todos y en términos equitativos. Y eso no lo hemos construido, eso es lo que queremos hacer. Este proyecto de esa recuperación de frontera interior tiene que ver con eso. Y es una idea de la cual se podrán ir sumando muchas más miradas, porque la ciudad es una cuestión que uno puede tener múltiples miradas sobre ella, incluida la mirada del arte. Eso. Gracias, Verónica.
Horacio. Después te cuento lo de por qué no publiqué, pero le pasamos la posta a Sofía Telles de Sao Paulo y tampoco quiso hacerlo. Escribió una carta al editor de 8 páginas para explicarle por qué no lo iba a hacer. No sé, con Verónica me voy a tomar de lo último que dijiste. Tú sabes que el volcán es feo. Sí, claro que es feo. Es que hay, ese problema está. Y la gente que vive ahí también sabe que es feo. Y así todos se lo pelean. Sí, es que este es un problema, y es un problema de sociedades modernas, no tribales, de sociedades modernas, en donde las expectativas que genera el crecimiento económico en la masa de la población se multiplican para toda la población. Las expectativas se multiplican para todos, las posibilidades solo se multiplican para algunos. Este es como un punto. El otro, respecto de la mesa, me voy a referir nada más. Macarena, me parece fantástico esta idea de la oportunidad. Yo creo que es una oportunidad de pegar el salto nomás y salga como salga. Si no, uno va a estar haciendo como la 11ª prebienal. Nos vamos a pasar haciendo. Una vez que uno abrió la puerta e instaló la idea, yo creo que sí. O sea, si no lo hace alguien, lo va a hacer otro. Y yo creo que si no lo hace el campo de la cultura, lo va a hacer el campo del negocio. Entonces creo que hay que ponerse las pilas y hay que hacerlo. Insisto en decir que no debería ser una bienal, que debería ser una trienal. La cuestión del tiempo no es menor, no es fácil para con la estructura del campo tal como está en este país enfrentar un evento de esa magnitud cada 2 años. Muchas gracias. Justo. Perdón, no se me olvidó. Sí, sí. ¿Te puede dar el micrófono? Ahí. Ahí está. ¿Aló? Alô, bom. Para trazer um pouco da minha experiência para o que vocês estão falando, eu acho que há um vício em pensar que a Bienal é uma grande exposição. E nós falamos aqui que a Bienal é um lugar de encontros. E eu me pergunto, e eu gostaria de não ser pessimista, e eu acho que eu encontrei a solução. Porque se a Bienal não é somente uma exposição, se a Bienal transcende as paredes expositivas, que é o que eu estou fazendo com os seminários, por exemplo, será que o que já estamos fazendo aqui não é uma Bienal? Então, eu acho que a exposição, vocês devem pensar nela com cuidado, como a Macarena falou, talvez mais adelante, como vocês falam, mas me parece que já faz parte da constituição da Bienal a reflexão, a autorreflexão sobre a Bienal. E Bienal não é só parede e pintura na parede. Bienal é o que está sendo feito aqui, que é uma autorreflexão crítica. E eu acho que se vocês ficarem durante 1 ano ou 2 anos convocando, chamando pessoas de outros países para dar sua contribuição e emprestar um pouco de sua experiência, e na soma vocês já estarão fazendo uma Bienal. Eu acho que dispensa uma exposição para o começo, para o lançamento da Bienal, vocês não precisam da exposição. No, quería decir que me siento muy ofendido porque mis palabras se han interpretado como cuando yo hablo de visibilidad me refiero a la vitrina. Por favor, es un atentado a nuestra inteligencia. Visibilidad es un asunto, es una producción compleja. La vitrina es un formato. Creo que la visibilidad de cualquier producción institucional es un proceso, es la visibilidad de un proceso. Y un proceso tiene diversas expresiones, diversas temporalidades y diversos formatos editoriales de recepción, de recolección de su puesta en memoria pública, de su diálogo. Se necesita a lo mejor otro partido editorial para sostener la inscripción de la Bienal, y por lo tanto el catálogo no es el catálogo de la Bienal, sino que la edición forma parte del proceso, del procedimiento de Bienal en su conjunto. Entonces es un asunto más complejo todavía. Y quería terminar diciendo respecto de la arquitectura y la mala arquitectura,
una cuestión que escuché respecto de los disturbios franceses de hace unos meses atrás, en que alguien me dijo, mira, la crisis francesa proviene, es que hay muy mala arquitectura. Y me pareció una versión que no dejaba de tener sentido, es decir, la peor arquitectura francesa es la arquitectura de los suburbios en donde se dieron origen a los disturbios, y a los graves disturbios. Por lo tanto, el mal vivir es un problema, y el vivir juntos me parece que es genial de cómo desde un dispositivo artístico-político se intenta simplemente responder que vivir juntos es posible, que es complejo, y que... Gracias. Muchas gracias.